La respuesta de la gente aquí en Palmarito, Tochapa. Pues la realidad es que es impresionante todo el apoyo que en este momento la gente de Palmarito me vino a externar. Yo no esperaba tanto, es impresionante todo el apoyo que me han externado. La verdad estoy muy agradecido y yo sé que el día primero de julio no me van a fallar porque me han demostrado todo ese apoyo moral y creo que en este proyecto de Pacto Social de Integración no tiene vuelta. Vamos muy fuerte y vamos a ganar. A menos de un mes de que finalicen las campañas, ¿cómo se visualiza? Pues en el triunfo vamos a ganar con una votación desbordada. Yo creo que vamos a hacer historia. Va a ser algo que no habíamos tenido en nuestro municipio de Quecholac. El afecto, el carisma, el hecho de que la gente se dé la oportunidad de conocer a este servidor, pues el trabajo que traemos y sobre todo que crecí y me formé principalmente en el campo con muchísima gente, pues eso me da mucha identidad para con la gente y por esa razón el próximo primero de julio, pues vamos, después del día primero de julio, pues vamos a estar celebrando sin duda este triunfo que es de todos los quecholenses. Su opinión referente a los hechos violentos que se registraron anoche en la presidencia. Pues la verdad es muy lamentable que se den hechos prácticamente en un estado de barbarie. Yo aquí hago un llamado a la sociedad entera de todas las comunidades, de toda la región, que tenemos que actuar con prudencia. Creo que no podemos caer ni en provocaciones, tenemos que creer en nuestras instituciones. Precisamente existe un marco normativo y tenemos que sujetarnos a ellos. No podemos caer o ser parte pues, de la propia provocación, ¿no? Creo que si la misma sociedad incurre en un hecho delictivo, también está incurriendo pues, en responsabilidad y creo que eso es reprobable pues, para todos los ciudadanos. Yo aquí hago un llamado a la ciudadanía para que hagan conciencia y que dejen que actúen nuestras instituciones, nuestras autoridades. En un sistema de derecho no podemos dejar las cosas en manos de una comunidad y que se actúe pues, de manera pues, regresiva, ¿no? Creo que lo más importante es concientizar y los invito a que tratemos de unirnos como comunidades y de demostrar que darle la oportunidad más bien a las autoridades para que ellas actúen conforme a derecho. No podemos quebrantar la ley. Entonces es muy importante esa situación. ¿Considera que el resultado de que se han denunciado en días pasados de que el parque vehicular ya estaba en pésimas condiciones y solamente contaban con 3 patrullas? Yo creo que pues son situaciones que se han venido dando pues ya en los últimos años, derivado de la inseguridad. Pero creo que aquí hay algo muy importante. Creo que la ciudadanía forma un factor muy importante para sociedad y gobierno. No podemos tomar el mango por la sartén, sino que tenemos que crear esa sinergia de trabajo. Y nosotros como sociedad somos un papel muy importante para que las autoridades actúen. No podemos infringir ni tomar lo que, ahora sí que hacer lo que no nos corresponde. Entonces yo creo que esto ya tiene pues su tiempo, ¿no? La gente está cansada de la delincuencia, la gente está cansada de que a veces no se haga justicia, pero creo que es muy importante también que como sociedad hagamos las cosas con prudencia y sobre todo mantener ese marco de respeto. Recordemos que pues estamos inmersos en un ámbito un poco complicado, pero creo que tenemos que hacer lo que nos corresponde. Entonces yo creo que aquí lo fundamental es eso, ¿no? Actuar con criterio y sobre todo que esta es una escuela, ¿no? Que lo que hagamos nosotros también lo van a hacer pues otros entes sociales y creo que tenemos que cortar de tajo esa situación. ¿Algún mensaje final? Bueno, pues hago un llamado a toda la ciudadanía del municipio de Quecholac para que el próximo primero de julio todos salgamos a votar por Pacto Social de Integración, para la gubernatura por PSI, para la diputación local del distrito 15 de Tecamachalco, PSI, y para nuestro municipio de Quecholac, sin duda, PSI. Las 3 boletas, todos salgamos a votar desde nuestras familias, hacer la conciencia y tener la convicción de que vamos a ganar para el próximo primero de julio.